aquí en Retactivos por cachicha.com. Y llegó el momento, damas y caballeros, sí. El invitado especial que tenemos el día de hoy, sin desperdicio alguno, un caballero, un galán, talentosísimo, un gran actor. Ese hombre hace de todo, multipolifacético, una estrella, y es orgullo dominicano, orgullo cibaeño desde La Vega para el mundo. Y lo tenemos aquí en vivo, en Retactivos. Recibimos a Anthony, Álvarez. ¡Cuente todo! Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, señores. Hey, pero, buenas tardes, mi país bello. Anthony, la verdad que cuando uno está bueno, uno no forza. Ve cómo estás tú tranquilo en tu casa y te ve bello como quieras. Yo estoy aquí en mi cuarto, aquí tranquilo, sin problema, tranquilo, cool. Anthony, cool, yo quiero decirte que aquí estábamos hablando al principio del programa y estábamos diciendo que en qué se asemejan a tu figura. Y bueno, dice Adalberto. Ah, no, Anthony y yo somos señores igualitos en los ojos, o sea, dos gotas de agua. Arismendi tiene el cuerpo, claro, el físico, claro. Y Emily intenta tener el talento. Inspirarme en su talento. Así que aquí tenemos todos un poquito de ti. Lo primero que tenemos que cambiar tú y yo es la edad. Tú me das la tuya y yo te doy la mía. Y así yo tengo más tiempo para vivir. De verdad que es muy grato para nosotros conectar a través de Zoom, de esta maravillosa plataforma, conectar con un joven que indiscutiblemente eleva el talento dominicano a más no poder. De verdad que es un orgullo tenerte con nosotros y nada, de La Vega del Cibao para el mundo, Anthony. De La Vega City. Aquí tenemos un comentario que dice que ella no sabía que eras dominicano y es porque realmente has puesto tu talento en aguas internacionales y has puesto en alto la bandera de la República Dominicana. Anthony, cuéntame cómo ha sido ese reto para ti. Exportar tu talento. Sabemos que cuando se llega a un país extranjero, uno no es profeta en su tierra, y menos en Estados Unidos, donde realmente hay mucho talento también por el cual competir. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia, dejar La Vega, irte para allá, desarrollarte, que se te abran las puertas? Claro, mi amor, gracias por la pregunta. Sí, todo empezó en La Vega rápidamente. Yo la primera inquietudes artísticas que tuve fue musicales primero, ¿no? Fue en un grupo tipo Menudo, Chamo, que la gente no sabe. Fue un grupo famosito allá en La Vega que hicimos. Y a partir de ahí después comencé a hacer teatro. Y después de ahí todos los sábados, voy a ir rápido, todos los sábados me agarraba una guagua de La Vega a la capital. ¿Cómo? Todos los sábados a tomar un curso con la gente de Gallumba, de teatro. Nunca falté un día, la gente de la capital siempre faltó. Eso me dijo a mí que yo tengo disciplina, que es lo principal que hay que tener, disciplina. Después llega creer en ti, dije me voy. Cuando decía después de trabajar en teatro en la Vega, que trabajé bastante teatro, aprendiendo porque todavía nunca se me quita la sed de aprender. Yo siempre, el que me esté escuchando y que quiera entrar a este medio, lo principal que le voy a decir, me voy a desviar un poquito, es... Sí. Nunca dejes de aprender. Exacto. Siempre hay algo que aprender. El que se crea que se la sabe todita, ahí se va a quedar. Y he visto mucho que siempre se la dan de que saben mucho y le digo bye, y yo sigo, whoop, por ahí sigo. Entonces, pero vuelvo a la pregunta rápidamente. Cuando dije me voy de La Vega, me fui a Nueva York, donde está mi familia, a estudiar también, y seguí estudiando. Y después hice teatro en Off-Broadway, musicales. Obras de teatro, seguí estudiando. Después dije, me voy para México. Me fui para México. Allá llegué, no me dejaron entrar a Televisa. Entré como tenía que entrar. Audicioné para la escuela. Entré en el Centro de Educación Artística. A los 6 meses de graduarme en el Centro de Educación Artística, conseguí mi primera novela. Después de mi primera novela, conseguí mi primer contrato de exclusividad en la empresa más grande de Latinoamérica, que fue el primero. Wow. Fue el primero que consiguió eso. Y de ahí rompimos, de ahí fue que comenzó todo internacional. Pero te lo hice tan chiquito porque hay demasiada historia. Duraríamos 3 días aquí. Sí, lo que yo quiero decir es que siempre hay que arriesgarse, señores. Hay que tener fe. Tú tienes que tener fe en ti y en lo que tú vas a lograr para poder llegar. Porque si te pones a pensar que hay mucha gente, que hay competencia, que es difícil, te estás poniendo una pared, otra pared, otra pared, otra pared. Entonces nunca vas a ir porque te va a dar miedo. Uno mismo se provoca el miedo, ¿no? Entonces yo no me provoco, yo soy sin miedo. Como debe de ser. Sin miedo, Álvarez.
Tú lo resumes y se escucha fácil la forma como tú incursionaste en el mundo artístico de manera internacional. Pero me dice un pajarito por ahí. Primero, eres de La Vega, te vas a Estados Unidos y de Estados Unidos te vas a México. Claro. Entras a una de las plataformas más importantes que hay en toda Latinoamérica, que es Televisa. Pero tú no entraste de una forma tradicional. Tú entraste disfrazado. ¿Qué hay de cierto? No, sí. Yo entré, eso es lo que te quiero decir. Yo, cuando yo llegué la primera vez que me fui a México a tratar de tocar la puerta, yo llegué muy inocente, porque uno llega a una televisora y mucha gente no sabe que en las televisoras y en las, inclusive en la radio, en lugares como ustedes, donde existe un edificio donde no dejan entrar a todo el mundo por seguridad. Entonces yo llego muy, como muy carita limpia, y llego, oye, yo llegué, ¿qué es lo que? ¿Dónde la cosa? ¿La escuela? ¿Dónde Televisa? Con el portafolio en la mano. Sí, sí, con las fotos aquí. Y todo. Oye, y dígame una cosa, las fotos fueron muy importantes, y déjame decirte por qué, porque esa fue la que me abrió la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego ahí, me llaman, me comunican rápidamente con la secretaria de la escuela de Televisa y le digo yo quién soy. Y dice ella, sí, pero tú tienes que hacer una cita, la cosa de la escuela, a ver si te aceptamos para que vengas a hacer un casting. Y eso es dentro de varios meses. O sea, me tiró por el suelo y me dijo de todo. Yo salí de ahí como estaba súper emocionado. Salí down caminando por la avenida esta de frente a Televisa y agarrando una guagua yéndome para donde yo me estaba quedando. ¿Qué pasa? Que literalmente, y ustedes no se acuerdan igual, porque ustedes igual son muy jóvenes, pero cuando yo era joven, los AME, se llamaban los tipos del tráfico, le decían, tráfico, si no me equivoco, o que manejan el tráfico, tenían unos cascos que eran así y así, y tenían una T bien grande, que mucha gente que en esa época se va a acordar. Y digo eso porque, y lamentablemente no sé si sea así ahora y no me quiero meter en ningún problema, pero antes los tráficos siempre te bajaban un dinero. Siempre. Sí. Oh, te bajaban un dinero. Todavía, no, no, nada. Lo que sabe más caro ahora. Ya no me meto en eso. Yo estoy hablando del pasado, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, yo sé si fue algo divino, fue Dios que me mandó esa imagen, y yo vi a ese casco protector y la T, y dije soborno, fue lo que me vino a la mente, soborno, así claramente soborno. Y veo a dos tipos pintando en el edificio de al lado de Televisa, que es el parqueo, y veo a dos tipos con su cosa de Televisa pintando, y yo dije, pero ven acá, me le acerqué como un maldito tigre que soy, me le acerqué así, y le dije, oye, tengo 100 para cada uno de ustedes si me hacen entrar, no sé, como sea, para allá adentro. Ustedes son los que saben. Y los tipos se quedaron así, dijeron. Yo y no se vieron los dos. Ay, que yo no te lo creo, Anthony. No, es así, exactamente así. Los dos se voltean y se miran y dicen, y le dice uno al otro, agárralo, no lo dejes ir, que ahora vengo. Y salió corriendo. Fue y me buscó un gafete de esto del diario. Ok. Y después le explico ahora, pero lo que ustedes no entienden es una cosa. Que yo, para ganarse 100 pesos mexicanos en esa época que yo le di, porque yo cambié dólares y yo no sabía cómo era, y yo tenía que durar como 3 días pintando. Entonces yo le di un dineral a los dos y yo pensaba que yo estaba en cámara escondida, era que lo estaba bufiando. Anthony. Entonces rápidamente me entran a Televisa y llego a la escuela, dejo la foto y la secretaria me ve, pero tú no eres el tipo que... que estaba allí. Increíble. Sí, que quería... Bueno, y me ve que tengo la derrible y como que no pregunta, dice, este hizo algún lío. No pregunta. Agarra la foto, la ve y le dice, ok, yo se la voy a pasar al señor Cobo, que es el señor Eugenio Cobo, que es el director de la escuela todavía, después de muchos años. Y resulta que yo me quedo jangueando todo el día en Televisa. Y me meto a los foros y veo, me encantó, me sentí vivo. Me voy y me llaman en la noche, que vaya el lunes, que tengo cita con el señor Cobo, y a partir de ahí fue que entré a la escuela y ya entré a Televisa. Eso fue la historia resumida. Mira, qué bueno, Antonio, que tú menciones eso, que ha sido difícil el llegar donde tú estás hoy en día, que no es fácil, la gente lo ve fácil porque te ve a todo y punto. Quiero que en ese mismo contexto tú me digas lo siguiente, ¿qué tan difícil es entrar en un personaje y cuál ha sido el personaje más difícil que tú has encarnado en tu trayectoria como actor? Mira, de verdad, y suena cliché, como dicen, suena repetida la imagen, todos los personajes tienen lo mismo. No, siempre hay personajes que a uno le gustan más. Pero en telenovela, el que yo más me divertí, que yo puedo creer que más me divertí,
fue hace muchos años, uno que se llamó una película, una novela que se llamó El Premio Mayor, que fue muy famosa. Mexicana. Esa claro. fue donde, esa fue donde Carlos Bonavide, que hizo Huicho Domínguez, el famoso personaje este que se sacaba la lotería, era Laura León y todo el mundo. Yo hacía de un boxeador, esa fue una de las mis primeras novelas que pegó internacionalmente durísimo. Sí. Y ahí fue que yo, wow, voló mi imagen por todos lados. Pero era un boxeador, entonces yo aprendí a boxear. Yo me metí al gimnasio con un entrenador y me aprendí a boxear. Entonces traté de hacer un personaje porque a mí me gusta prepararme para los personajes. A mí no me gusta ser Anthony Álvarez, a mí me gusta ser el personaje. El personaje. Entonces yo, eso es lo que yo trato. Yo trato a veces en la actuación de transformarme para entregarle esto al personaje, porque de eso se trata, ¿no? Claro, de darle cuerpo. Anthony, sabemos que has tenido participación tanto en películas, en teatro, como mencionas, y también en novelas, pero la gente entiende que, bueno, es actor, bueno, pues puede jugar los tres roles, pero sabemos que las actuaciones, o sea, de teatro, es distinta a la de novela, como también es distinto a la de cine. De estos tres artes, ¿cuál te trae más la atención y por qué? Porque tienen distintos niveles de retos. Tú lo dijiste, a mí sí, ahora sí te puedo decir, y sonará repetitivo, a mí me encantan los tres. A mí me fascina estar en teatro porque en vivo recibes la energía de la gente. Sí. Pero me gusta el ritmo de las novelas y series, que es muy rápido, porque a veces se hacen 30 escenas en un día. Wow. Entonces la gente no sabe que vamos rapidísimo, todos los días eso se filma. Entonces en cine vas mucho más lento y mucho más experimental porque la cámara te agarra de aquí, te agarra de allá, te agarra de todos lados. Es más detallado. Es mucho más detallado, entonces tú puedes como experimentar un poco más con la actuación y con otras cosas que igual no te da el tiempo en una novela porque es rápido, cámbiate, termina, corta y queda, vete. Entonces siempre un juidero, pero me gusta también ese ritmo de cuando uno está haciendo la novela, también me gusta, porque me divierto también haciendo novelas también. Así es. Mira, Anthony, yo soy seguidor viejo tuyo. Yo tengo, voy a decir mi edad sin miedo, porque todavía soy joven y yo puedo. Tú eres mi destino. No. Yo tengo 24 años y yo comencé a verte a ti en Mujer, Caso de la Vida Real. Jesucristo. Una serie muy exitosa con Silvia Pinal en México. Hice y hay un personaje que lo tengo clavado mentalmente. Hay una escena, claro, donde tú exhibías no solamente tu talento, sino también el cuerpazo que tú tienes. Aprovecha. Ese cuerpo activo como en aquel entonces. Respeta al invitado. Está trabajando ya aquí. Como dice José, ya lo pasado. Anthony, porque aquí nosotros estamos recibiendo las preguntas del público y la primera era si tú estabas soltero, así que tan pasado no está. Ahí está. Déjame tratar de arreglar mi nombre, déjame poner algo serio otra vez para hacer una pregunta así. No, la redundancia. Anthony, ¿cómo tú ves el cine dominicano ahora mismo? Ay. Ah, mira, el cine dominicano muy bien. La verdad, está avanzando, está echándose adelante. Y te digo, y a veces yo me pongo, porque yo soy un freco, yo a veces como que me integro, como el cine dominicano, como que yo pertenezco. Yo he hecho algunas películas dominicanas y gracias a Dios me ha tocado. Pero está avanzando, está echándose adelante. Hay mucho talento, eso sí te puedo decir. Mucho talento detrás de cámara, mucho delante, muchos buenos actores. Hacen falta, como siempre decimos, mejores historias. Lo que pasa es que necesitamos mejores guiones. Tú mencionas la palabra guión, perdón, Emily, que te interrumpa. Tú mencionas la palabra guión. ¿Tú te imaginas produciendo una película dominicana? Sí, claro. Voy a hacerlo, Dios mediante. Estoy buscando varios guiones, estoy haciendo. Y ahora mismo, hoy precisamente, me llegó la noticia de que nuestra película, la que yo hice, que se llamó El Closet, que fue la última película que hice en Santo Domingo, que es la única película en República Dominicana, inclusive en Latinoamérica, que se haya hecho con un solo actor. Además hay un solo actor en la película. No sé si ustedes la escucharon o por ahí. Sí, escuché. La película, entonces, yo solo, en un closet matrimonial con un celular y todos los otros personajes nada más salen hablando por voz. Entonces nunca se ven. Entonces, ¿Qué es un reto para ti, Anthony? Es el reto más grande que he tenido como actor. Y gracias a Dios. O sea, ¿qué pieza fue como, dijiste, bueno, esto aquí como que tal vez no pueda entrar? ¿Qué fue eso? Imagínate, es el proyecto, cuando yo lo leí, que tenía el más alto porcentaje, como decimos en Santo Domingo,
de guayarse. Oh my God. Claro, ¿por cómo tú te vas, cómo no te vas a guayar 90 minutos, nada más viendo esta carota ahí en la pantalla? Y o sea, el director se volvió loco haciendo tomas y todo. Pero fue una cosa tan interesante que gracias a Dios hemos ganado todos los premios en festivales internacionales. Man, y yo, gracias a Dios, estoy feliz. Mi película ha ganado y en cada festival que yo entro gano el premio al mejor actor. Hoy acabamos de ser seleccionados al otro festival de México, que se llama el Festival Internacional de Cine de América. Y la película está en Amazon Prime aquí en Estados Unidos, le está yendo súper bien. Y me está abriendo puertas porque me ven a otro nivel. Ahí yo pude experimentar en esa película, llevar mi actuación a otro nivel. Claro. Si puedo mantener al público durante 90 minutos yo solo en una sola escenografía, es la cosa más difícil que hay para ser un actor. Entonces yo me siento muy orgulloso de ese proyecto. Anthony, sí. Estábamos hablando un poco del cine dominicano y decías que va en camino, y bien es cierto, se están produciendo películas, incluso industrias internacionales están tomando nuestro país como escenografía, eso es un tremendo logro. Pero, claro, ¿qué crees tú, cuando mencionas los guiones, pero qué crees tú que sería clave, que sería como, si te dieran la oportunidad de trabajar una problemática del cine dominicano, ¿En qué te enfocarías para que despegue finalmente? Mira, tu pregunta es muy buena, pero también es capciosa. Déjame ir suave. Déjame no meterme en un lío, ¿sabes? Porque mira lo que pasa, que las películas que tienen más promoción son las que sentimos, los que están fuera, hablo de los dominicanos que están fuera y todo el mundo que está fuera, son las que sienten que son las únicas que hacen allá. Porque si una película tiene a Fausto Mata o tiene a Raymond Pozo y a Miguel, a la gente bien famosa, los comediantes, que son los que jalan mucho y todo este rollo, la gente siempre piensa que dicen, son los mismos que están siempre, estamos hartos de que esto, porque eso es lo que dice la gente. Pero la gente no entiende que hay muchísimo, muchísimo cine donde ellos no están. Y hay muy cine muy bueno, pero lo que pasa es que no tienen la promoción que tiene una película de Robertico, que tiene millones y te la meten hasta por la sopa. Sí. Y qué mal. Sí, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Me entiendes? Entonces, pero sí existen buenos proyectos y existen buenas películas que han ido a festivales, películas bien actuadas, bien dirigidas. Hay mucho talento. Entonces, todo se va a balancear entre el cine comercial y entre el de arte. Se va a balancear, pero el hecho de que tengamos cine es un éxito. Anthony, yo nunca he creído, dígame, mucho en eso de separar lo profesional de lo personal. Por ejemplo, yo no concibo la idea de que tú tengas una escena con una actriz que esté muy buena, que ustedes a veces se vayan a la cama, hagan de todo íntimo, y de que tú no sientas nada. No, mentira. Anthony, aclárame aquí, ¿se ha sentido alguna vez con una actriz? El que dice, hermano, que no siente nada, el que dice que no siente nada es un maniquí. ¡Velo ahí! ¡Pero venga! ¡Profesional del diablo! ¡Eso personal todo ahí! ¡Estamos en mambo ahí! Pero decimos, va a seguir. No, pero entiendo. Esas actrices, Andrés, de México, ¿eh? Caramba. A mí entender, el tú estar con una persona en un momento de intimidad fingido o portray, claro, o sea, fingido, ajá, pero tú tienes, claro, 4,000 gente alrededor, más 3 cámaras o 5 cámaras. Olvídate de eso. O sea, claro, no, yo creo como el fuego está ahí, Anthony. La anécdota que yo tengo, es cuando yo hice una novela que se llamó Mi Destino Eres Tú, precisamente, ajá, con Susana Zabaleta, que yo era su amante. Entonces, la primera escena que hice con ella, con Lucerito, sí. Pero mira, lo que pasa es que el primer día que yo llego con Susana Zabaleta, que yo soy su amante y tenemos una escena de cama, y yo llego y me pongo un calzoncillo, porque ahí es que voy a hacer, y voy a estar tapado con la sábana, y ella en un negligé y arriba de mí, y nosotros besando. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Aquel mujerón entregado a la maldad, porque ella se entrega a la maldad, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego muy cool con el director, me ve con el calzoncillo y me dice, ¿qué tú haces con el calzoncillo? Y yo, voy a poner mi calzoncillo. Dice, quítate esa vaina, métete ahí adentro. ¿Qué? ¿Plen así? Ups. Y yo, ay, madre. Ups. Ay. ¿Y entonces qué pasó? ¿Para qué tomarse eso? Y hay que entender, señores, que eso es un hombre cristiano. O sea, por más actor que usted sea, ahí hay un reflejo que responde. Y eso era, ya tú sabes,
aguantando pasión. Corten, Anthony besándola. Corten, Anthony, pero muchachos. No, pero peor todavía, la última serie que yo hice aquí, una serie se llama Mary Familiar, que dice, ahí sí yo estaba encuerado, y me puso encuerado el hombre, y me puso haciendo el amor con la mujer, con la actriz encuerada arriba de mí. Madre y mía. Caemos, y tuvieron que editar, porque se veía toda la vaina en una cosa. He tenido unos momentos de problemas. Son problemas. Y te fuiste en Guilledi, que tú sabes, tú andas para que sea profesional. Y bueno. No, pero me encanta Arismendi. Me dice, esos son los problemas que yo quiero tener. Sí. No, claro, por supuesto. Para que sepa. Mira, ve, aquí yo siento, no sé por qué, que están haciendo preguntas con maldad, con doble sentido. Hagan preguntas serias, formales, como yo. Dile para allá. Como esta, Anthony, él es el veneno hecho gente. Yo soy lo más santo que hay aquí. Escucha, mencióname dos actrices dominicanas que tú fácilmente feliz trabajarías con ella. Y mencióname dos que ni loco. ¿Cómo? Repite, por favor, otra vez. Dos actrices dominicanas que tú con gusto trabajarías con ella protagonizando una película. Y dos que ni loco, ni que te paguen todo el dinero del mundo, tú trabajas con ella. No me lo metas al medio, Anthony, ¿eh? No, es que no me voy a meter al medio. Okay. No es por eso, simplemente porque, te lo juro, te soy sincero. Ajá. Yo hablo la verdad. Ajá. Si tuviera dos actrices con las cuales no quisiera trabajar porque haya tenido una mala experiencia con ella, te lo diría ahora mismo. Pero no he tenido ninguna mala experiencia con nadie. ¿Y trabajar con quién? Trabajé muy bien con Nashla en Colado. Nos fue muy bien. Ella es muy profesional. Nashla. Trabajar con una super actriz también que ha demostrado que es muy buena actriz. Georgina Dulú. Sí, Georgina. Ella de su conducción, ella se fajó. Y la muchacha es tremenda actriz, man. Entonces, yo la admiro muchísimo y somos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, ojalá yo poder trabajar con todo el mundo, porque a mí, pero lo que eso sí me gusta, mientras mejores sean, o sea, que mejor estén preparados, para mí mejor, porque para mí es un reto. Es un reto, claro. A mí me gustan los retos, a mí me gusta competir, porque yo compito, yo no me comparo, yo compito. Y tú también ese poder aprender y absorber otro tipo de conocimiento, de eso se trata. Siempre ha sido mi lema. Yo no me comparo con nadie, porque compararse, hay mucha injusticia al incompararse. Si tú te comparas con alguien, puede ser muy injusto. Es como en la música, yo no puedo compararme con ninguno de los salseros del país. Claro, sería muy injusto. Sería muy injusto para mí. Voy a ir más allá. No es mejor o no peor. Es que es injusto compararte con alguien, porque es injusto si te llevan una trayectoria. Es lo mismo que cualquiera de esos salseros se quiera comparar conmigo como actor, sería muy injusto para ellos. Claro. Anthony, ahora entonces, que estamos hablando, la injusticia se para cuando te comparas con alguien. Sí, de ahora, que mencionamos la música, Anthony, mucha gente no sabe también esa faceta que tienes por ahí de la música, del canto. De hecho, tienes un nuevo sencillo que se llama Ya no me bailas. ¿Quién? Uh-huh. Este tema, uh-huh. Quiero que me hables un poquito de ese tema, qué género musical es y qué tipo de género tú cantas y vas a cantar en esta nueva etapa de tu vida. Pues mira, siempre todo, desde hace mucho tiempo yo quiero cantar salsa, que es mi música, que es la que me gusta, ¿no? Sí, sí. Salsa romántica, salsa habana, tipo Gilberto, tipo Marc Anthony, por ahí el asunto que a mí me gusta, tipo Gillo Sarante, porque Gillo Sarante es uno de mis favoritos también. El mejor del país para mí, realmente. Yo lo admiro muchísimo a Gillo. Sí, sí. Y ahí fue que grabé en el estudio de Gillo con los músicos de Gillo y el director musical de Gillo fue que me hizo la canción. Un temazo, entonces. Si Dios quiere, ojalá, sí, yo creo que la gente que la ha escuchado le ha gustado, vamos tú. Acuérdate una cosa también, que hay que tener claro, y eso lo traigo del actor, lo voy a traer a la música o lo que sea. Sí. No todo lo que hacemos en este medio, aunque lo hagamos de corazón, significa que le va a gustar a todo el mundo. Pero tenemos que hacerlo. Y punto. Sí. Y así uno lo hace sin presión, sí. Y uno lo hace lindo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, después de todo esto surgió, porque yo estaba preparándome, mucha gente igual no sabe, Telemundo me habla que existe la posibilidad de hacer la serie de la vida biográfica de Marc Anthony. Sí. Entonces, me habla mi manager y me dice, mira, existe la posibilidad de esto y esto. ¿Te gustaría prepararte para audicionar y todo? Y dije, claro. Pero si alguien puede ser a Marc Anthony, soy yo y los rompo en 10. ¡Ay! ¡Seguridad, caramba! Y así lo hice. Los rompo tanto que haciéndolo él en su serie biográfica, a él le da el miedo. ¡Ay!
No, señores, claro. Bajé duro. Tuve la oportunidad de observar un video tú imitándolo y de verdad que los movimientos tuyos son más fuertes. No. Eso yo lo tengo por ahí, pero no me interesa ya ese rollo. Ya eso se hizo, ya eso está ahí. Entonces yo preparándome, dije, tuve que Diego Boneta se está haciendo la de Luis Miguel. Y Angélica hizo la de Jenny. No, que yo hice la de Jenny, yo estuve en la de Jenny también. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos muchachos se preparan detrás de cámara. Y yo dije, déjame prepararme al revés, déjame yo hacer una vaina más allá. Déjame yo ir a cantar en vivo. Preparé un show, hice un homenaje a Marc Anthony y canté en vivo las canciones de él. Y dije, lo voy a hacer 2 o 3 veces para prepararme y estar listo para cuando venga la audición o lo que sea, o si me castean. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que gustó tanto que yo he andado de gira. Antes de la pandemia yo andaba de gira. Yo tengo como 1 año y medio de gira por todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Picando con eso. Haciendo el show homenaje a Marc Anthony. Señores, es que Anthony inteligente. Entonces, él se está abriendo el camino para que no haya duda quién vaya a ser el personaje. Me fui adelante. Fui adelante a todo el mundo. Si sucede y me lo dan a mí, bien. Si no, no importa. Pero ¿qué pasa? En esta trayectoria yo cantando las canciones de Marc Anthony en vivo, porque yo no estaba haciendo playback, ni haciendo miel de vaina. Sin truquear. Entonces, sin truquear, en vivo, duro. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que descubrí a Anthony Álvarez, ya dije, no, pues ya me voy yo, el salsero, yo voy a grabar mi vaina y la voy a tirar para la calle, porque ahora se puede, porque antes no se podía sin una disquera. Claro. Ahora se puede. Y yo dije, yo soy una persona que no me quiero ni actor, ni cantante, ni conductor, ni nada. Yo soy una persona que quiere crear entretenimiento. Ese es mi lema. Yo quiero crear entretenimiento, ya sea frente, detrás de cámaras, arriba de un escenario, atrás. Estoy escribiendo una película, coproduciendo esto. Estoy produciendo una película en Nueva York con Sonja Smith, la cual la llamé y la estamos haciendo juntos. Sonja Smith, excelente. Buenísima, maravillosa. Sí, que está parado por la pandemia, pero eso sigue rodando. Sonja y yo estamos haciendo una película ahora en Nueva York, que ya terminó su participación y todavía falta yo por terminar, que Venezuela. Yo estoy produciendo. Y yo la llamé a ella porque hemos hecho varias novelas juntos. Ya nosotros nos conocemos en mucho. Ya se han besado de todo. O sea, trabajando. Y ella está haciendo de mi esposa en esta película que va a salir, que es en Spanglish, en inglés y en español. Está muy chulo, ojalá funcione. Es un nuevo reto que nos queremos dar para agarrar una audiencia más agarrado público, audiencia más amplia, así Spanglish, como hablamos aquí, diga aquí para allá, tú sabes eso. Entonces yo siempre ando creando entretenimiento. Ahora con esta canción que voy a sacar, que espero no sea la última, espero seguir grabando, Dios mediante, entre novelas, en series, voy a tratar de grabar otra canción y la iré subiendo. Sí. Y si Dios lo permite, y si algún día algún promotor en algún país, en alguna me quiere contratar para yo ir a cantar en vivo, feliz de la vida. Si no, lo estoy haciendo porque yo soy un artista, un creador de entretenimiento. Así es que yo lo veo. Maravilloso. Mira, yo tengo que resaltar dos cosas de ti. Primero, tu humildad, que en Magna, de manera increíble, eres uno de los pocos artistas, quizás, en el mundo de la industria, que manda tanta humildad, tanta sencillez. Y segundo, durante tanto tiempo, yo nunca he escuchado un escándalo tuyo. ¿Por qué? ¿Tú compras la prensa? No, lo que pasa. Ese maneja. Alberto, por Dios. Lo que pasa es. No, Alberto. No he escuchado un chisme, un escándalo, una novia, nada. No, lo que pasa es que, de verdad, si yo tengo una vida privada, ese es el nombre. Privada. Y tampoco espero, porque mucha gente se equivoca en esta vaina. A ver si me puedo explicar. Nos equivocamos con la gente que dicen que está pegada. Porque mucha gente está sonando, pero está sonando por cosas equivocadas. Yo nunca he estado pegado y nunca voy a estar pegado. Yo lo que me gusta es trabajar. Yo quiero que mi trabajo hable por mí. Y cuando yo me muera, mi trabajo seguirá hablando por mí. Claro, Anthony. No, ojalá no sea desechable. Anthony, amén. Todos aquellos que quieren ver esta nueva faceta de Anthony como salsero, como músico en general, ¿dónde pueden o dónde se va a estar presentando esta nueva creación tuya? ¿En qué plataforma y cuándo? El 31, gracias amor, el 31 este viernes voy a estrenar primero, esa es la campaña que hemos estado haciendo, una pequeña campaña de expectativa,
porque he estado aprendiendo, porque yo no conozco este medio, yo estoy navegando prácticamente solo en este medio. Ha sido un aprendizaje en la pandemia, me ha puesto a aprender, me ha puesto a aprender en la pandemia, porque inclusive rápidamente me grabaron toda la cosa en el estudio de Gillo Sarante, pero yo grabé la voz aquí en mi casa, en el closet. ¿Nota de voz? No, ven acá. Entonces, esa es otra experiencia, pero volviendo a esto, navegando en un nuevo arte que es la industria musical, cómo funciona, estoy aprendiendo, pero sí tengo, he aprendido que si no lo haces, nunca vas a saber si lo logras o no, lo que siempre dice. Entonces, ahora estoy muy contento con el hecho de que ya esté sonando el día 31, o sea, el viernes, a las 7 de la mañana en mi canal de YouTube. Lo puse ahí primero, Anthony Álvarez Oficial, si pueden ir, ahí empieza el video con letras, para que vayan escuchando la canción y vayan viendo la letra, ¿no? Primero, vayan viendo. Y después el día 7 sale a todas las plataformas digitales, que es Spotify y demás. Y el día 10 me estrenan el video que hice con los músicos allá y yo aquí cantando. Hice un video para estrenarlo y creo que me lo van a estrenar en De Extremo a Extremo. Y internacionalmente, si Dios quiere. Entonces, Anthony, eso ha sido, es un aprendizaje de esto nuevo que viene. Muy bien. Anthony, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el YouTube prendido en candela, Anthony. No da tiempo con leer los comentarios que están aquí, pero mucha gente dice que te quiere mucho, que te admira mucho, que eres talentoso, que eres trabajador, que eres disciplinado, que te ama. Que tienes que volver otro día. Recuerden, ahí está Anthony en Instagram. Voy al estudio. No, voy al estudio con ustedes, ya de haberte pedido, ya realmente me dijeron. Viene para acá, viene para acá. Ya voy para el estudio y candela. Ya saben, ya no me bailas quién, una salsa exquisita de nuestro gran amigo Anthony Álvarez. Anthony Álvarez Oficial, Anthony Álvarez Online, también en Instagram y en YouTube. Síganlo de cerca, ese gran actor que ahora también es gran cantante. Así que Anthony Álvarez, gracias, bendiciones. Muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Amén, hermano. Tienes que mandarle un compromiso. Tienes un compromiso. Cuando venga a República Dominicana tiene que visitarnos acá en Cachicha, ¿ok? Claro. Pero tú sabes que sí. Peor, sabes que perfecto, gracias. Eso va. Aúl, vete activos por Cachicha. Hasta mañana.